Bård Pickernes es un músico pionero de la escena musical del black metal noruego, el cual tras 16 años en prisión, obtendría su libertad condicional dado que fue encarcelado por asesinar a Øystein Aarseth, mejor conocido como Euronymous. Hablando un poco más de Pickernes y su carrera musical, él nació el 11 de febrero de 1973 en Bergen, Noruega. En su adolescencia, él aprendería a tocar varios instrumentos, formando su primera banda a la edad de 15 años, y para el año de 1989, Pickernes conoció a los miembros del grupo All Funeral, llegando a colaborar con ellos. Después de esto, Pickernes comenzaría a pensar en su propio proyecto musical, el cual llevaría por nombre Bursun, lanzando su primer disco en el mes de marzo de 1992, de la mano del sello creado por Øystein Aarseth, siendo vendido en su tienda de discos de nombre Helvete. Siendo así que Pickernes se integró al Inner Circle, una organización conformada por varias bandas del black metal noruego, encabezadas por Mayhem, banda del antes mencionado Euronymous. Sin embargo, debido a problemas con el dinero, Pickernes abandonó tanto el Inner Circle como el sello de Euronymous, creando su propio sello, con el cual en el mes de agosto de 1993 lanzó su segundo disco. Cabe destacar que por estas fechas, el movimiento del black metal noruego se hizo famoso debido a una serie de incendios de iglesias, siendo uno de los perpetradores el propio Pickernes. Hablando un poco más de esto, el 6 de junio de 1992, la iglesia de manera Fantov fue quemada, siendo el culpable de esto Pickernes, a la par de ser imputado por otra serie de incendios junto al fallecimiento de un bombero. A la par de esto, Euronymous cerraría su tienda de discos, causando decepción entre los integrantes de la escena del black metal. Como dato curioso, Pickernes diría que Euronymous cerró su tienda por orden de sus propios padres. Junto a esto, Pickernes comenzaría a difamar a Euronymous, quien por su lado comenzó a conspirar en contra de él para presuntamente torturarlo y matarlo. Ahora centrándonos en el crimen de Pickernes, en el mes de agosto de 1993, él viajó en su auto hacia Oslo junto a Sørensen Ranch, fundador del grupo Thorn. Se sabe que Pickernes se había enterado de que su ex amigo Euronymous planeaba torturar y matarlo. Cabe destacar que Pickernes se tomaría lo antes dicho en serio, dado que Euronymous había sido detenido por herir a unos chicos con una botella de vidrio. Sabiendo esto último, Pickernes decidió adelantarse a Euronymous e ir a su propia casa para enfrentarlo cara a cara. Cuando Pickernes llegó a las cercanías de la casa de Euronymous, el líder de Bursun le marcó al líder de Mayhem con la excusa de hablar de los términos de un contrato. Cuando Pickernes estuvo dentro de la casa de Euronymous, este último se armó con un cuchillo de cocina y sin mediar palabras intentó atacar a Pickernes, el cual esquivó dicho ataque desarmando a Euronymous, siendo ahora este quien intentó atacar a su ex amigo, el cual trató de huir de su atacante corriendo por todo el edificio. Sin embargo, Pickernes lograría alcanzarlo y acabar con su vida. Tras esto, Pickernes trató de huir de manera desesperada, siendo finalmente arrestado tanto por las antes mencionadas quema de iglesias como por la muerte de Euronymous. Pickernes sería hallado culpable de asesinato y piromanía, pasando alrededor de 16 años en prisión hasta que obtuvo su libertad condicional el 24 de mayo del 2009. Sin embargo, para el 16 de julio del 2013, Pickernes fue detenido por sospechas de planear una masacre, dado que él había recibido el manifiesto escrito por Andri Breivik. Por su parte, Pickernes repudió lo hecho por Breivik a la par de ser liberado tras estar 2 días encerrado. Cabe destacar que tiempo después de lo ya comentado, Pickernes subiría un video a YouTube hablando del asesinato de Euronymous, comentando que durante las investigaciones hechas por la policía de Noruega, se descubrió el plan que tenía Euronymous para acabar con su vida, y que pese a esto, fue acusado de asesinato y encerrado. Les dejaré el link del video completo al final de este capítulo, para que lo escuchen ustedes mismos. Y bueno, hasta aquí este capítulo. Como dato curioso, la banda Nargaroth tiene una canción titulada The Day Bursun Killed Mayhem, en donde se relata lo hecho por Pickernes. Recuerda que si te gustó el video, puedes dejar tu like y compartírselo a quien más confianza le tengas. Yo soy tu amigo Kenji Black, y esto fue Pasajes Criminales.